El Elche tiene ganas de hacer algo importante esta temporada, una gesta, como diría David Vidal a sus pupilos. El próximo domingo, frente al Tenerife, tienen una magnífica oportunidad de seguir asentándose en la parte alta de la clasificación. Una victoria frente al Tenerife, unido a los resultados en una jornada en la que se enfrentan los cuatro primeros, podría dar con los huesos de los ilicitanos en puestos de ascenso, aunque para ello tendría que perder el Sporting y no ganar el Sevilla Atlético. Pero lo más importante, el Elche tendría que conseguir los tres puntos frente al Tenerife de Nino y José Luis Oltra. Bueno, un partido sí, importante porque bueno, nosotros tenemos que intentar de amarrar los partidos de casa y bueno, enfrente vamos a tener un rival que es difícil, ¿no? Un equipo que también está pensado y hecho para estar arriba y que va a ser un partido bastante complicado, ¿no? Sí, estamos atravesando una buena racha, ¿no? Llevamos ya 18 puntos y estamos ahí arriba, ¿no? Lo cual para un futbolista no es lo mismo estar arriba que estar abajo y la confianza y la moral que te da el estar ahí metido arriba, pues da mucha confianza de cara al partido del domingo, ¿no? Yo ahora mismo el chip que tengo también sigue siendo el mismo. Yo te digo que en principio nosotros el primer objetivo que tenemos es el conseguir la barrera esta de los 50 y pocos puntos que hacen falta y a partir de ahí pues empezar ya a luchar por lo que las opciones que tengamos, ¿no? Pero en principio lo primero que hay que llegar es a ese objetivo, que es el llegar a los 50 y pocos puntos y a partir de ahí pues pararte a mirar, a ver, intentar estar ahí a pocos puntos y entonces voy a ponerte a luchar por cotas mayores, ¿no? Siempre estamos por donde nos gustaría estar a esta altura de liga, porque después de la temporada pasada, ¿no?, en la cual estuvimos toda la primera vuelta ahí metidos en puestos de descenso y la verdad que cuando empiezas la temporada lo que te gustaría es estar arriba y peleando por otras cosas que no sea con los equipos de abajo. Y ahora mismo pues estamos ahí, estamos en la parte alta de la tabla, con lo cual estamos donde a todos nos gustaría haber estado, ¿no? Como sucediera la pasada campaña, Fernando Niño ha vuelto a convertirse en el referente del equipo, halagado por compañeros y técnicos. El andaluz es sin duda la piedra angular en la defensa blanquiverde, sobre todo una vez recuperado de su lesión del tendón de Aquiles. El futbolista renovaría automáticamente al jugar 30 partidos, aunque es algo que ahora mismo no le preocupa. Yo es una cosa que no me como la cabeza con estas cosas, ¿no? Yo siempre he dicho, que lo dije desde el primer día que llegué aquí, que yo ya, digamos, con esta edad voy mirando año a año y ya cuando se vaya terminando, se vaya acercando el tramo final de la temporada, pues a partir de ahí ve cómo te encuentras, ve si me encuentro bien, si estoy en condiciones de afrontar otro año y entonces pues hablar de renovación, hablar de lo que sea, ¿no? Pero que siempre un poco más adelante, ¿no?, que veas cómo te encuentras físicamente, anímicamente y ver que si estás preparado para echar otro año más a un buen nivel, ¿no? Hombre, a todo el mundo le gusta jugar en primera, ¿no?, más que en segunda. Yo creo que eso es una cosa que tiene todo el mundo, ¿no? Yo he jugado bastantes años en primera y ojalá pudiera terminar mi carrera jugando en primera, ¿no? Pero bueno, también sé que es difícil, es bastante complicado y bueno, en principio estoy contento aquí. Pero la edad en este aspecto es complicado porque ya con 33 años, ¿no?, es difícil, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? El fútbol da muchas vueltas y quien quita que pueda volver otra vez a jugar primera, ¿no? Pero complicado. Estoy muy contento, tanto yo como mi familia, aquí en el club, tanto toda la gente del club, aficionados, toda la gente de la ciudad, muy contento con ellos, ¿no?, porque hemos tenido un trato muy, muy bueno y siempre he dicho que la primera opción para mí ahora mismo es el Elche, ¿no? Y es que el nombre de Fernando Niño es uno de los que tiene en mente la comisión deportiva y su nuevo director Jesús de Huerta. Teniendo en cuenta que tiene una cláusula de renovación automática, al jugar 30 encuentros se esperarán hasta que se pueda producir este hecho. Si no, posiblemente también le presentasen una oferta de renovación, como en el caso de Samuel Raúl Fuster o en un futuro Pere Martí, Óscar Díaz y Carlos Belvis.